Robert. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Comenzamos entonces con el panel, tercer panel de la jornada. Temas que cada vez tienen mayor relevancia, que es justamente la ciudadanía digital. Maruja Chocobar, secretaria de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, Sandro Marcone, quien es director de Ingenio Lerner, Paola Galvez, ella es abogada y legal counsel de Newbox, y Jiménez del Perú. Bueno, este tema, sin duda, yo represento, ustedes saben, yo soy directora de IDEA Internacional, Democracia Digital. Es un tema que le hemos dado mucha cabida, mucho énfasis, y hemos trabajado durante los últimos años en eso. Nosotros siempre hemos sostenido que la ciudadanía en general se ha adaptado muy bien a esta revolución tecnológica que vivimos hoy en día, ¿no? Pero aún hay mucho por hacer. Y hay que, tal vez, replicar las buenas prácticas que se dan en otras latitudes, ¿no? Y, por ejemplo, enseñar, educar a los ciudadanos a desenvolverse, aprender a desenvolverse en un entorno tecnológico, que es muy distinto, ojo, aprender a utilizar una herramienta o un determinado, no sé, software o algo. Sino hay que enseñarles a desenvolverse en un entorno digital, tecnológico, que además permanentemente está cambiando. Entonces tiene que tener esa capacidad, esa flexibilidad para poder innovar, para poder llevar cursos pues, que le sirvan permanentemente en su desarrollo y en su desenvolvimiento diario. Además, esta ciudadanía digital implica muchas cosas, no solamente, por ejemplo, como Maruja nos va a explicar, hacer uso de los servicios que ofrece el Estado, sino también, por ejemplo, enseñarles a usar un pensamiento crítico, a usar la tecnología en términos positivos, con respeto, con ética, a proteger su seguridad, ¿no? Lo que hablamos en la mañana, protección y seguridad en este entorno tecnológico. Y se debieran diseñar también programas que trabajen con los niños desde la niñez para que ellos se familiaricen con estos temas desde una corta edad. Bueno, que para estos temas pues tenemos un panel de gran nivel, cada uno nos va a responder una serie de preguntas, vamos a hacer tres rondas y hemos definido cómo vamos a hacer esta sesión para hacerla más dinámica. Son tres rondas de preguntas y cada uno va a tener 5 minutos en cada ronda. Cada uno va a abordar estas preguntas desde su propia perspectiva, ¿no? Acá está presente gobierno, academia, sector privado y bueno, y sociedad civil también, por supuesto, ¿no? A ver, entonces pasamos a la primera ronda, que es ¿cómo desde sus respectivas organizaciones están abordando los temas de ciudadanía digital? Comenzamos, a ver, el orden sería Maruja primero, luego Sandro, Paola y Jimena, tal como está en el programa. Ya 5 minutos cada uno, gracias. Muchas gracias, Helen. Otra vez gracias por permitirnos estar aquí. Como bien comentaba Helen, el mundo está evolucionando. Hoy en la mañana comentábamos alrededor de lo bueno, lo bonito y también lo feo que puede existir en los medios digitales, porque efectivamente hay riesgos, pero hay también muchos beneficios que podemos aprovechar. Una de estas principales reflexiones es cómo construimos la ciudadanía
y el ejercicio de deberes y derechos en un mundo digital. Les voy a contar una anécdota. Cuando hicimos, estuvimos creando, diseñando la ley de gobierno digital, queríamos incorporar dentro del esquema de la ley el concepto de ciudadanía digital. ¿Quién es, qué es, cómo se define un ciudadano digital? Y había una serie de intervenciones de diferentes instancias dentro de PCM, entendiendo de que hoy esto es, eso existe, ¿no? O sea, los que no están quizá muy relacionados con los temas digitales existen, en realidad lo podemos poner en un decreto legislativo. ¿Cómo se construye, cómo se va a definir? Y efectivamente logramos colocarlo dentro del decreto legislativo. Y un ciudadano digital es aquel que está definido así en la ley, es aquel que ejerce sus deberes y derechos en un mundo o en un entorno digital seguro. Y fue una línea que fue difícil de construir porque decíamos deberes y derechos, porque hay deberes también. Claro que hay derechos, pero también hay deberes. Y esto es una correlación entre todos los actores de lo que puede denominarse hoy una sociedad digital. Que siempre pensamos son la sociedad civil, el sector privado, la academia, el sector público. No, también son los ciudadanos. Representados por la sociedad civil, sí, pero también son los ciudadanos directamente como ciudadanos, interviniendo de una manera diferente dentro del entorno digital. En ese sentido, el primer gran paso ha sido definir lo que es un ciudadano digital. ¿Qué necesita un ciudadano digital? Un entorno digital seguro. Necesita también una inclusión, tener acceso a la tecnología a nivel nacional, pensando en Perú. Y también la evaluación de los beneficios y de los riesgos en los entornos digitales. Primer paso, definir la ciudadanía digital. Segundo paso, comenzar a establecer plataformas de contacto con los ciudadanos, darles una voz para poder intervenir en el diseño de servicios digitales. Y para esto hemos iniciado ya desde el año pasado toda una serie de esquemas de investigación y de salida hacia conversación con los mismos ciudadanos para entender cuál es su real necesidad, dicha en sus propias palabras, para poder iniciar recién un proceso de digitalización. Hoy en la mañana, después de que salí de aquí, que estuve temprano, fui a presentar el Customer Journey de la licencia de funcionamiento. Y cómo es que el ciudadano llega, inicia el trámite, hace la cola, firma la declaración jurada 1, formato 2, y sigue y vuelve a hacer la cola, saque un ticket y vuelve a hacer la cola. Y en tres slides, pensando en cuánto puede durar un journey de un ciudadano para hacer un trámite con el Estado, de las tres caritas nunca estuvo en la carita feliz. Entonces, le estamos tratando de dar la oportunidad al ciudadano y nosotros darnos la oportunidad de entender cuál es esa real necesidad antes de comenzar el proceso de digitalización. Entonces yo podría, ¿no? o los ingenieros electrónicos o de sistemas, diseñar una cosa muy rápida sin preguntar y de pronto pum, la usas porque la tienes que usar. Entonces no, estamos tratando de incorporarlos. No es fácil porque son más de 4.000 servicios en el Estado, pero hay algunos que son prioritarios y de manera transversal muy importantes y generan valor en los ciudadanos. Ese es el segundo punto. Generamos procesos de co-creación. El tercer punto es comenzar a entender que necesitamos ir directamente a conversar con los ciudadanos sobre los riesgos digitales. Y ayer ya se ha anunciado la emisión de un decreto de urgencia sobre confianza digital. ¿Y qué significa la confianza digital? Para nosotros, de la perspectiva, que no es un invento de Perú, esto es seguir el lineamiento de OCDE, es procurar garantizar entornos digitales seguros para ciudadanos y empresas, pasando por la protección de los datos, la privacidad, pasando por una identidad digital de un ciudadano que ejerce deberes y derechos en el mundo digital. Pero lo más importante es la transparencia en la gestión de los datos y el uso ético de las plataformas digitales que conversamos en la mañana. Y último punto. Después de haber definido la ciudadanía digital, después de haber iniciado procesos de co-creación, de estar pensando en una regulación más fortalecida en los entornos digitales, el último punto es comenzar a nosotros ya a nivel del Estado entender que los procesos de democracia en general, que conversábamos ahora con Karina, han cambiado. Y deben seguir cambiando, pero para eso también tiene que cambiar la regulación de los procesos internos, sociedad civil, de los partidos políticos, cómo se elige públicamente y cómo se deciden políticas al interior. Y para eso existen plataformas que están creadas, pero ese ciudadano tiene que saber el ejercicio de sus deberes dentro de entornos digitales. Y para eso último, sí, bueno, hemos lanzado una plataforma muy sencilla, en realidad simple, de poquitos pasos para que el ciudadano comience a dar aportes
no hemos prometido responder todavía, o sea, estamos comenzando a dar aporte, el ciudadano da el aporte, comenzamos a sistematizar al interior y poder comenzar a permear ya políticas públicas o soluciones digitales alrededor. Muchas gracias, Marushka. Sí, hemos cumplido muy bien con el tiempo. Seguimos entonces con Sandro, quien nos responde la misma pregunta. Sí, muchísimas gracias a los organizadores. Creo que este espacio es una oportunidad absolutamente maravillosa, ¿no? Y no solamente por el tiempo que eventualmente podemos dar los que estamos en la mesa, que, bueno, a esto nos dedicamos, ¿no? Yo creo que es más importante por la presencia de usted, ¿no? O sea, congregar a este grupo de gente, ¿no? Para escuchar y discutir los temas que están detrás es ciudadanía digital. Hay tres cosas que de alguna manera, antes quiero contar una anécdota que al mismo tiempo me va a servir de parche, ¿no? Alguna vez en un evento, ¿no?, alguien del público me tomó una foto y levantó, luego tuiteó, quejándose de cómo era el colmo, ¿no?, que yo estando en la mesa no hiciera más que ver mi celular, ¿cierto? Entonces le parecía una falta de respeto, en realidad. Yo lo que quiero comentarles es que no estoy chateando en este momento, sino que anoto aquí, ¿no es cierto? O sea, es mi blog de notas, ¿no es cierto? Y eventualmente también tuitearía, ¿no?, si tuviera la oportunidad, ¿no?, algunas cosas. Y cuento esta anécdota porque me parece que esto tiene que ver con cultura digital. Estamos acostumbrados a ciertos patrones, ¿no es cierto?, a ciertos paradigmas. Entonces, claro, ver a alguien en la mesa con su celular podría haber significado hace unos años, muchos, ¿no?, una falta de respeto al público, ¿no? Pero esto es un instrumento de trabajo, ¿no?, todo el tiempo, no solamente una herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, no es que esté chateando en este momento, sino que aquí está, ¿no? Me han escrito todo lo que tengo que decir ahora. Entonces, no lo escucho. Desde Ingenio Learning creemos, ¿no?, y tal vez va a implicar una pequeña diferencia respecto a lo que plantea Marushka, creemos que ciudadanía digital no es distinto que ciudadanía, ¿no? O sea, creemos que no es necesario definir ciudadanía digital porque la ciudadanía se define por sí sola, ¿no? Y el que es ciudadano, ¿no?, va a terminar en el derrotero que lo va a llevar a ser ciudadano de día, de noche, en su casa, fuera de su casa, ¿no?, en el ambiente público, en el ambiente privado, y por lo tanto también en el ambiente digital. Pero también es cierto que eso no va a suceder espontáneamente, que tiene que haber una agenda y que probablemente sea necesario por un buen rato hacer un énfasis en la ciudadanía digital, porque no es algo que está naturalmente incorporado, orgánicamente incorporado en nuestro día a día, ¿no? Desde Ingenio pensamos, ¿no?, desde la malla curricular, la propuesta pedagógica y los proyectos en los que nos involucramos, no tienen que ver con eso, ¿no? Rescatar ciudadanía como suficientemente buena definición de lo que tendríamos que ser, ¿no? Pero también hay otro elemento, ¿no?, que tiene que ver con si tuviéramos que decir, ok, ciudadanía, ¿no?, es lo mismo que ciudadanía digital, pero con algunos matices, ¿no? ¿Cuáles serían esos matices que podríamos pensar que un ciudadano está siendo pleno en el espacio digital, ¿no? Para nosotros hay dos matices importantes, ¿no? Aparentemente son contradictorios. Uno tiene que ver con la individualidad y el otro tiene que ver con lo colectivo. El primer matiz que creemos que, no sé si define, pero demarca, denota a un ciudadano pleno en el canal digital, tiene que ver con repotenciar la individualidad, ¿cierto? Revalorizar al individuo, ¿no?, y a su propio camino y a su propia trayectoria, ¿no? Los gringos tienen esta frase y esta sigla D y latina Y, ¿no es cierto?, que es poderosísima en realidad, que es do it yourself, ¿no?, hazlo tú mismo. Y creo que si hay algo potente en un ciudadano pleno en el canal digital, es esa convicción de do it yourself, de hazlo tú mismo, que es, por ejemplo, lo que seguramente la mayor parte de ustedes los ha hecho venir aquí hoy día, ¿no? Porque aquí estamos haciendo un espacio de ciudadanía, ¿no? Y la gente que cree que es una pérdida de tiempo venir a un evento como este, ¿no es cierto?, está haciendo, digamos, ahí está el problema. Y lo tercero, ¿no?, lo tercero que quiero decir, porque es el segundo elemento que es aparentemente contrario a la individualidad, es lo colectivo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con que
el uso pleno de la ciudadanía en los canales digitales no es tanto una suficiencia en operar tecnología como un cambio cultural. O sea, en realidad, si alguien me tuviera que preguntar cuáles de los ministerios deberían ser los más activos en la transformación digital en el país, yo diría el Ministerio de Cultura. ¿No es cierto? El Ministerio de Cultura es probablemente el que deberíamos conocer como el Ministerio TIC, ¿no? No el de Transportes y Comunicaciones. Porque no se trata de un tema de tecnología, sino se trata de un tema de cultura, de cambio cultural, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa cultura? Muchísimos aspectos, y yo solo quiero resaltar el trabajo colaborativo, ¿no es cierto? La capacidad de construir colaborativamente hablando. A veces pensamos que el trabajo colaborativo es dividirnos el trabajo. Nosotros sí, hacemos un trabajo en equipo, cada uno hizo su parte. Eso no es trabajo colaborativo, ¿no? Trabajo colaborativo es tuitear cosas. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que una vez me preguntó, Sandro, ¿por qué tuiteas? ¿Quién te ha preguntado? ¿No? O sea, ¿por qué participas? El tweet es una manera de participar. Si te dijera quién me lo preguntó, fue ideal, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que quería compartir con ustedes para la primera pregunta. Muchísimas gracias, Sandro. Seguimos entonces con Paola, contestando la misma pregunta. Gracias, Elaine. Buenas tardes a todos. Desde Nuvox, en realidad, ciudadanía digital lo entendemos como la participación del ciudadano de deberes y derechos, como mencionó Mariuska, en entornos digitales. Y para nosotros eso tiene un aspecto muy clave, que es inclusión. En realidad, el propósito de Nuvox es construir una sociedad más digital e inclusiva, y eso lo alineamos con lo que es fomentar ciudadanía digital a través de, podría decirlo, tres acciones. En primer lugar, el cambio cultural, que ya todos lo hemos mencionado. Nosotros somos una firma de abogados que no es para nada convencional. Lo que nosotros estamos promoviendo es el New Law, es decir, que los abogados seamos parte del equipo de nuestros clientes, entender las necesidades, adiós tarifas horarias y utilizar tecnología. Si hoy estoy con mi cuaderno es porque en realidad a veces tomar notas, y yo lo recuerdo más con lapicero, pero aquí está mi oficina, es como lo dijo Sandro, yo acá me puedo mover, y trasladar eso a todos los otros estudios de abogados, que si ustedes le preguntan cuál es la profesión más tradicional, quizás serían los abogados. En nuestra misión estamos primero transformando cómo se brindan los servicios legales. En cuanto a cómo ejercer derechos y deberes de forma digital, tenemos un aspecto muy grande de académico y de divulgación de cómo ejercer los derechos digitales. Primero, explicar qué son los derechos en línea, y nos gusta dejar bien claro que los derechos humanos que tenemos el día de hoy no cambian porque cambiamos del entorno analógico al entorno digital. Seguimos teniendo libertad de expresión, seguimos teniendo el derecho a nuestra privacidad, a no ser acosados, a poder ejercer derechos cívicos también, y si es que de la mano de SEGDI y cada vez más entidades públicas se pueden realizar trámites de forma digital, mejor hacerlo y generar confianza para eso, porque el internet es una herramienta que fue creada para todos y para que nos beneficiemos siempre bajo el principio de confianza. En tercer lugar, participación en foros como estos, foros de diversidad como Latinity, como programas de Internet Society, que Elaine es la presidenta del capítulo peruano. Tratamos siempre de estar brindando webinars, talleres, por supuesto de honor, para que cada vez seamos más los que entendamos cómo ejercer nuestros derechos de forma digital y hacer oír nuestras voces. Como cuarto punto, desde Nuvox siempre estamos tratando de participar en el proceso de co-creación que mencionaba Mariuska de normas. Y todos lo podemos hacer, todos estamos sentados aquí desde los roles que cada uno pueda tener, la profesión que puedan tener, todos tenemos una voz para que se nos haga escuchar. Y normalmente estas normas son publicadas para comentarios. Sinceramente, lo revisamos en el peruano, podemos ver, si es que es un proyecto de ley y el Congreso lo tiene, acercarnos a una ONG, que normalmente es quien está preparando comentarios, dar nuestros aportes, porque en realidad el Estado sí nos escucha.
y al fomentar la ciudadanía digital, al tenerlo en la ley de gobierno digital, que cuando nosotros lo recibimos también lo recibimos con mucho agrado y felicitación para ustedes, porque significa que le dan la importancia, ¿no? Y que los ciudadanos tenemos que ejercer nuestros deberes y derechos de forma digital también, porque está cambiando, estamos en el siglo XXI y utilizar tecnología ya no es más una opción, es algo que está en la realidad. Entonces, como es el último punto, y quiero aprovechar que estoy aquí para invitar a que todos puedan hacerlo también, porque ser parte de la creación de normas y de las políticas públicas de Internet es en realidad rol de todos, y todos lo podríamos hacer. Si es que en algún momento se preocupan o quisieran saber qué es la gobernanza de Internet, con mucho gusto nos pueden contactar a nuestras redes de News, felices de explicarles qué es, cómo participar, qué programas e iniciativas hay. Todos los que se queden en la noche en el cóctel vamos a comentar qué es lo que hicimos ayer en el foro de jóvenes de gobernanza de Internet, para que creemos comunidad y cada vez seamos más los que ejercemos nuestra ciudadanía digital. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Paola. Muy interesante cada una de sus intervenciones y ustedes notarán cada uno desde su propia perspectiva. Entonces seguimos con Jimena Gil, ella es, por si acaso, de Telefónica del Perú, del programa Hay un Pequeño Error, que es importante corregirlo. Todo bien. Adelante Jimena. Hola a todos, gracias a los organizadores y a todos por estar aquí. Yo les voy a contar un poco cómo abordamos la ciudadanía digital desde Telefónica del Perú, desde el área de sostenibilidad. Trabajamos de la mano de Fundación Telefónica también, pero yo pertenezco a Telefónica del Perú. Lo vemos desde dos enfoques o desde dos miradas. Primero, el de confianza digital, la mirada de confianza digital, que incluye el uso seguro de las tecnologías con un foco muy fuerte en la protección de los menores. Creemos que tenemos la responsabilidad de prevenir, de generar herramientas para que los menores se empoderen y ellos mismos puedan identificar los riesgos que existen en Internet. Esta estrategia de confianza digital viene desde hace muchos años, cuando trabajábamos en proyectos para padres de familia, para docentes, talleres, maneras de prevenir y de cómo limitar y supervisar, pero esta mirada ha ido evolucionando. Evidentemente los chicos, los adolescentes, ya tienen una vida digital que es casi su vida real, y lo que queremos hacer ahora, con una estrategia mucho más en co-creación con los adolescentes, es otorgarles las herramientas de autoprotección. Que ellos aprendan a identificar los riesgos sin necesidad de esperar a que de repente un adulto se tome el tiempo y el trabajo de explicárselo. Porque lo que encontramos en el trabajo de campo y haciendo la línea de base, cuando hablamos de los temas de uso de redes, uso de internet, creación de identidad digital, es que ellos nos decían y les preguntábamos cómo era el contacto con sus padres de acuerdo a las redes sociales. Ellos mismos nos decían, yo le he creado las redes sociales a mi mamá o a mi papá, yo le creo el Facebook a mi mamá, yo le enseño a usar WhatsApp. Entonces estamos en un escenario en el que ellos tienen ya toda la libertad y la autoridad para protegerse desde temprana edad. Y así es como se debe hacer. Crear ciudadanía digital es así como la ciudadanía en la vida real, desde enseñarle a un niño a cruzar la pista. Creo que hoy ya tenemos la obligación, los padres y los docentes, de estos pequeños signos de prevención o de alerta, también identificarlos en los entornos digitales. Eso es por el lado de protección de menores dentro de confianza digital. Por supuesto, dentro de este gran eje de confianza también abordamos el de privacidad de datos, tratando de otorgarles a las áreas del negocio que van a 1000 por hora y que tenemos que estar detrás de ellas para hablarles de cómo al consumidor le damos las mejores formas de saber cuáles son sus derechos, de saber cuáles son sus derechos en términos de privacidad, cómo hacemos de manera más amena y más amigable que ellos entiendan cuando hacen el check de uso de datos, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo del día a día que en una empresa de telco, se imaginarán, vamos siempre en una carrera. Y el otro segundo gran tema, y es al que de repente han escuchado ya, es el tema de inclusión digital, rural sobre todo. El entorno rural en Perú necesita que no solo el despliegue de infraestructura, que es lo que venimos haciendo con Internet para Todos, un proyecto súper grande
de despliegue de infraestructura que tiene como socios a Facebook, a Bit y a CAF, sino también, además de este despliegue, acompañarlo con una mirada de alfabetización digital, ¿no? Tanto para adultos en estos entornos rurales como para niños, a través de niños y jóvenes, a través de la Fundación Telefónica, que lo que hace es llevar software y hardware a colegios en zonas rurales también. Son aulas digitales que miden indicadores de aprendizaje de las áreas más importantes como matemática o comunicación, pero a través de herramientas digitales, de tablets, de diferentes programas que están alineados a la currícula nacional y que creemos pueden ayudar a cerrar la brecha digital entre zonas urbanas y rurales. Eso es un poco el resumen de cómo abordamos la ciudadanía digital en Telefónica. Perfecto. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a la segunda ronda. Esta pregunta tiene que ver con lo que son los retos y desafíos. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo debemos abordarlos desde cada una de sus propias trincheras? ¿Cuáles son, primero, identificar cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos? ¿Y cómo tenemos que abordarlo? ¿Ya? Empezamos pues con Marushka. 5 minutos, Marushka. Implacable, Line, con tu contador. Hablando de quién es un ciudadano. El ciudadano es el ciudadano nosotros, de a pie, que hacemos uso de los servicios públicos, de los servicios privados, que nos comportamos en la sociedad de una manera como hemos sido educados, en fin. Es también la empresa grande, que comienza a repensar sus procesos para proteger la privacidad, ¿no?, de los clientes, y repensar sus procesos en torno a cómo la empresa se convierte en un ciudadano digital también. Dentro de las empresas están las pymes, ¿no?, que son gran cantidad en el Perú. Y también tenemos, en términos generales, toda persona que hoy pudiera no estar conectada. Hoy día Elaine hablaba sobre el 50% de personas en el mundo no están conectadas. Entonces, ¿cómo ejerce una ciudadanía digital a alguien que no tiene conectividad? Entonces, uno de los principales retos que tenemos en el país es procurar superar esa brecha de conectividad que tenemos, reconocemos, que se viene trabajando en ella, sí, pero que ahí existe una necesidad de decidir más rápido cómo incorporamos al sector privado. Esto que está haciendo, que comentaba Jimena, que está haciendo Telefónica, ¿no?, que están haciendo a nivel de Internet para todos, con CAF, con el BID, es importante porque suma. Pero ¿cómo nos organizamos al interior del Estado para decir cuál es la brecha, ¿no? O sea, hacemos el mapa en el Perú, porque si no, todos vamos a ir a Huancavelica, todos vamos a ir a Puno, todos vamos a ir, y todas las iniciativas privadas van a ir ahí. Entonces, el primer reto es conectar a la gente y cómo sumamos al sector privado de buena manera. El segundo reto es, una vez que la gente está conectada, ¿qué hace? O sea, ¿cómo ejerce esos deberes y derechos? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis derechos en el mundo digital? Si poco a poco voy conociendo mis derechos en el mundo, en general, ¿cómo es que yo tengo derechos para ejercer en el mundo digital? Y eso es también complicado. O sea, no, el Estado, nosotros desde el Estado tenemos que pensar casi sin caja para ver cómo llegamos con las políticas públicas hasta el último ciudadano en el último lugar. Entonces, el reto ahí es la escala. Si es que hacemos algo en Lima, ¿cómo se escala geográficamente, por los retos que tenemos, pero también por la idiosincrasia? Lo que significa que en el mundo digital, y aquí me voy a colgar un poco de lo que contaba Sandro, tenemos que desarrollar una cultura. Y esta cultura pasa también por entender que el mundo digital no es solamente tecnología y estamos involucrados los ingenieros, ¿verdad? O sea, hay gente de ciencias sociales que está entendiendo la idiosincrasia para poder ir incorporando procesos de cambio. Uno de ellos es la tecnología. A veces damos soluciones y no entendemos la idiosincrasia de la zona y decimos, pero ¿por qué no funciona esta intervención del Estado? Pues nunca fuimos a preguntar, ¿verdad? Y nos ha pasado en algún momento, quizá en el Ministerio de Educación, no hemos compartido espacio, pero la crítica dura es, ¿por qué el Ministerio de Educación ha hecho esto? Oye, faltaban los datos, había que hacerlo, ¿no? O sea, faltaban los datos para tomar la decisión, pero también es que tenemos que incorporar otro tipo de carreras, en particular en lo digital, y ahí viene el segundo reto, la escala.
Y resumo los dos últimos retos. El tercero es el compromiso de la gente. Y la gente es los que estamos en el sector público y los que no. Porque es muy sencillo hacer la crítica, pero cuando te invitan, oye, ya, pues no, o sea, no sé si a veces nos ha pasado que encontramos algunas personas que en las esquinas pueden ir vendiendo algo, pidiendo algo. Y no sé si les ha pasado, pero a mí sí, dejar, oye, podría, o sea, ofrezco un trabajo, ¿verdad? Ofrezco el trabajo. Y nunca me llaman. O que no creerán, no lo sé, porque no existe ese compromiso. Es más fácil hacer las cosas de una manera. Este compromiso en el mundo digital tiene que venir igual de la persona que está como cliente, usuario, como el que hace la política pública. Y aquí, en realidad, si es que el ciudadano no quiere conocer o no quiere ser consciente, no viene a los foros, por ejemplo, o no mira por internet, o simplemente no se quiere enterar. Entonces, también hay un compromiso del mismo ciudadano de entender que hay riesgos. Es muy fácil darle un celular a un niño. Es muy fácil. Pero de ahí entender el reto que hay detrás es complicado. Entonces, compromiso es el tercer reto. Y el último es, efectivamente, tenemos que tener la decisión de participar. Muchas cosas se publican, muchas cosas para pedir opinión, pero a veces no lo hacemos simplemente porque no creemos que nos vayan a hacer caso. Ayer hablaba con una persona que me decía, he mandado mails y no sé qué, ya me cansé. Es cierto. Entonces, la capacidad de respuesta que tenemos como Estado hay que entenderla, pero no debemos matar nuestro espíritu de participar. Y de participar, para eso existen ya plataformas y, bueno, es un reto importante que nosotros tenemos que asumir ya como ciudadanos. Muchas gracias, Mariuska. No te quería distraer, Mariuska, es lo que pasa. Estaba muy concentrada, además, escuchándote lo que dices, que por cierto es tan importante, ¿no? Y ese compromiso en la gente y que todos pues nos involucremos en esta cultura digital, ¿no? Seguimos con Sandro. Sandro, empezamos con tu video. Sí, yo quiero pedirles un aplauso especial para Elaine, porque el trabajo de moderación es el trabajo más difícil que me ha tocado a mí alguna vez en la vida. O sea, yo no modero nada, ¿no es cierto? No me modero a mí mismo, ¿no? Imagínense, ¿no? Moderando. Entonces, claro, uno pierde, ¿no? Se engancha en lo que están diciendo, quiere participar en la conversación, pero en vez de eso tiene que estar tomando, no tengo puntas de un deshacer. Entonces, por favor, reconocimiento a Elaine. Complejo, no le pido la posición. Me quedo con una cosita que termina diciendo Mariuska, que me parece espectacular. Participación. Porque claro, nosotros ya después de la primera intervención pasamos, ¿no es cierto?, de elogiarnos mutuamente, ¿no? Gracias por estar acá ustedes, con nosotros, todos somos lo máximo. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es el presupuesto participativo? ¿Cuántos hemos participado en el presupuesto participativo de nuestro distrito? Las manos empiezan a bajar, ¿no es cierto? Las manos empiezan a bajar. Y entonces, a eso voy cuando hablamos o cuando planteo, ojo que hablar de la ciudadanía digital no nos distraiga, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? Nosotros nos consideramos ciudadanos digitales, pero no tomamos acción en un espacio que existe, que está diseñado para nosotros, para poder tomar voz y voto sobre en qué se va a gastar el dinero del municipio. Y no hacemos nada, o casi nada. Entonces, a veces nos toca no ser tan autocomplacientes en realidad, ¿no es cierto? Y decir, oye, hay un montón de trabajo que hacer, ¿no? Y aunque no nos escuchen, aunque, ¿no?, a veces tienes que hablar, escribir y participar, aunque no recibas ninguna respuesta. Porque justamente participar no tiene que ver tanto con lo que me van a contestar, sino con tomar una posición sobre algo que está sucediendo, argumentarla y defenderla. Eso es hacer política, ¿sí? No es inscribirse en un partido político, ¿no? No es postular a unas elecciones, sino es tomar una posición sobre la realidad alrededor, ¿no?, escoger un camino, pensar en una solución y trabajar y argumentar por ella. Y no es, digamos, no es una opción. Nosotros no podemos escoger. Es gracioso cuando alguien dice, yo no soy político, soy independiente. Todos somos políticos. El ser humano es político por definición, ¿no es cierto? O sea,
pero es una tara que tenemos en el Perú a raíz de esta dialéctica que se hizo entre el independiente, ¿no es cierto? Para poder tirarse abajo el Congreso, había que construir en el colectivo, ¿no? En abril del 91, 92, que el ser político, ¿no?, estaba mal. Y esa es probablemente una de las destrucciones más fuertes que hemos recibido como sociedad a la institucionalidad, ¿sí? Porque eso aleja a mucha gente de los espacios donde no debería ser. Y ahí va mi respuesta. O sea, cuando me plantean a mí los desafíos alrededor de la ciudadanía digital, ¿no?, y lo pienso desde la posición institucional que se mezcla con la personal permanentemente, creo que hay una mirada de estructura y una mirada de coyuntura, ¿cierto? En la estructura solo basta ver un gráfico en los resultados de PISA. No sé si todo el mundo está consciente, PISA es esta prueba internacional que mide estandarizadamente resultados educativos, ¿no? Para mucha gente no es una mejor manera de medir el desarrollo pedagógico ni educativo, pero existe, está ahí, es un punto de referencia. Durante años solo se hablaba de educación cuando se publicaban los resultados de PISA, ¿no? Era como que se pisaba la educación. Y entonces estos resultados este año han sido como muy generosos en términos de la curva y cómo ha aumentado y mejorado la comprensión lectura y bla, bla. Pero hay un gráfico que es terrible. Nosotros somos la tormenta perfecta de la inequidad educativa en el mundo de la OECD. ¿Por qué digo que somos la tormenta perfecta? Porque en el gráfico todos los países están ocultados aquí y hay algunos que se disparan, ¿no? Somos lo que más aislamos a los que menos tienen y a los que más aislamos a los que más tienen. Es decir, peor atendemos a los que menos tienen y mejor atendemos a los que más tienen. ¿Quién nos iguala en esta última característica? Chile. Y sabemos cómo acaba, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea es lo que les decía, esa es la estructura. ¿Cómo podemos hablar de ciudadanía digital si tenemos una estructura de ese tipo? ¿Qué ha pasado después de 25 años, 30 años de la llegada del Internet en el Perú? ¿Ha cambiado algo realmente? ¿La estructura de poder ha cambiado? ¿Somos una sociedad más igualitaria, más equitativa? ¿Estamos avanzando hacia la sociedad de la información y conocimiento? ¿O solo tenemos una alta penetración per cápita de celulares, ¿no? Y la coyuntural, y con esto cierro, son las elecciones. Tenemos que trabajar en la base de saber elegir. No podemos continuar, ¿no?, como estamos hasta ahora, ¿no?, enterándonos un poquito de los procesos electorales cada cierto tiempo. Este proceso electoral que viene creo que es fundamental en ese sentido. Muchísimas gracias, Sandro. Muy interesante lo que dices. Mira, eso puede suscitar una discusión acá en este panel en torno a lo que realmente nos ofrecen estos 30 años de Internet, ¿no? Ayer leía la revista Time y una mujer en Canadá sostenía que si no fuera por Internet, ella, como mujer negra y musulmana, quizás no tendría opción a transmitir sus pensamientos y sus ideas, ¿no? Y gracias a Internet se lo permite, porque justamente es esta inclusión lo que le ha permitido comunicarse y alzar su voz. Seguimos con Paola. Gracias, Eli. Yo les quiero proponer, para identificar los retos, si podemos partir desde los presupuestos básicos de la ciudadanía digital. Y yo puedo identificar dos a simple vista. Primero, la educación digital, ¿no? Para que un ciudadano ejerza su ciudadanía digital, tiene que tener alfabetización digital, conocer cómo utilizar las herramientas, desarrollar competencias digitales, reducir la brecha. Y aquí veamos cuáles serían los retos o desafíos si es que no lo tenemos. En primer lugar, exponer privacidad. Casos de ciberacoso y violencia en línea, no saber cómo responder ante ello. El no poder aprovechar las herramientas de una tecnología que ha sido dada, y si no sabes cómo usarla, probablemente entonces el 5% de todo lo que te da la tecnología. Y si pasamos a un tercer punto, ¿cómo propongo yo solucionarlo?
en realidad creo que todas las partes interesadas tenemos como apoyar, aportar a eso. Desde el sector privado hay muchísimos cursos de alfabetización digital que son gratuitos, están en línea y que lamentablemente no se conocen, no se sabe que existen. Todas tienen, Microsoft, Google, Amazon, todos tienen cursos, no sé si Facebook, pero al menos saber cómo utilizar estas herramientas desde la más sencilla que es un Word y Excel hasta cómo codificar y utilizar Nube. Es simplemente utilizar el buscador, buscar un poco más, preguntar entre nosotros y aprovechar lo que es las herramientas gratuitas que hay. Desde el Estado, creo que Servir es un aliado importante del SECDI para que pueda dotar de habilidades digitales a los servidores públicos que lo están necesitando, y sé que se está trabajando por eso. Desde sociedad civil también lo están haciendo, y ahí yo quiero invitar también al sector privado y público para que puedan apoyar con fondos a las ONGs para que puedan dar más conocimiento y trasladar eso. Por otro lado, otro presupuesto importante de la ciudadanía digital es la participación digital, ¿cierto? Lo hemos hablado, que ejerzamos nuestros derechos a través de tecnologías. Eso implica facilitar y que ya no hayan trámites burocráticos. Toda la labor que está haciendo Maruska en SECDI es tener, por ejemplo, hoy un gob.pe donde podemos encontrar la información en un solo portal. Es maravilloso, ¿no? Y cada vez se está mejorando. El pagalo.pe y todo ello. Pero ¿qué pasa si no tenemos acceso a internet? No podemos usarlo. Entonces, ese para mí es el mayor desafío para ejercer la ciudadanía digital, y es que no todo el Perú, no todos los ciudadanos tienen acceso a ello. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues hay bastantes opciones. Las empresas, muchas veces las empresas de telco no pueden llegar porque son zonas realmente muy alejadas, y para eso otras empresas están dando soluciones como TV Wide Spaces, o que es de Microsoft, Google tiene los globos, los Bloom, ¿cierto? Entonces hay opciones, simplemente es cuestión de generar sinergias entre el sector privado y que el sector público esté abierto a escucharlas para que cada vez el internet llegue y en realidad sea una herramienta para todos, como debe ser. Y solo como punto adicional, podría decir que una solución adicional es simplificar trámites, y que si lo estamos llevando a la esfera en línea, que sea lo más sencillo posible, porque no todos son nativos digitales como millennials, o puedo decir, no soy la más joven de la mesa, pero por ejemplo mi papá, si es que le pones un nuevo trámite, quizás no sabría cómo hacerlo. Entonces la labor del sector público es hacer un trámite sencillo y muy intuitivo. ¿No? Esas serían mis propuestas y los problemas que detecté. Bueno, Fernando, esos ruidos raros. Bueno, seguimos con esta interesante mesa. No hay que distraernos. Exacto, a pesar que anoche tuvimos un temblor fuerte. Muy interesante cada una de sus intervenciones, y es cierto todo lo que ustedes plantean en cuanto a los desafíos. Sin duda, pues, el principal reto que tenemos como sociedad peruana es justamente el acceso, ¿no? La conectividad. Yo creo que esa sí es la principal preocupación y la prioridad que debemos atender. Seguimos con... Bueno, yo no tengo mucho que sumar, pero quiero aprovechar lo que nos dice Len y lo que nos han dicho todos sobre creo que el principal reto del que hablamos, ¿no? Que es el tema de cerrar la brecha, del acceso y de la conectividad. Pero quiero sumarle, creo que hay muchos esfuerzos para lograr esto, para lograr conectar a muchos más peruanos, a latinoamericanos en general. Vamos a llegar, estamos llegando, se necesitan alianzas, definitivamente las empresas privadas solas no pueden, el sector público tampoco. Hay muchas maneras de llegar a hacerlo, y creo que espero un horizonte corto se pueda llegar. Pero ¿qué pasa cuando llega la conectividad? Genial, llegamos con conectividad a una localidad rural de 300 pobladores que tiene esa brecha de 30 años con las zonas urbanas. Tienen internet y bueno, podemos ofrecer un smartphone, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que debería pasar ahí? ¿Cómo deberíamos sumarnos todos los sectores para que esta brecha digital se cierre de manera paralela a la brecha social?
y es aprovechar esa conectividad para poder mejorar todos los servicios sociales que necesita una localidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que organizaciones de medicina o puedan sumar sus proyectos o mejorar la salud o acercar cerrar la brecha de salud en estas localidades rurales, ¿no? ¿Cómo mejoramos los índices educativos de estas comunidades haciendo uso de la tecnología que ya llega a estas localidades? ¿Cómo mejoramos el sector productivo, la ganadería, la agricultura? Hay muchas iniciativas que ya se están generando en estos temas, pero que tienen que ir llegando hasta estas zonas tan lejanas en el país y que afortunadamente se van conectando poco a poco. Creo que ese es un gran reto también, llegar a la conectividad, por supuesto, y todos lo tenemos en la mente, pero también cómo sumamos los servicios sociales apoyados en esta nueva conectividad a las localidades. Y creo que lo segundo también, que lo han mencionado, pero quiero volver a ponerlo sobre la mesa, es la responsabilidad como ciudadanos, como personas naturales. De hecho, tenemos mucha responsabilidad desde los diferentes sectores, público, privado, sociedad civil, etcétera, pero no podemos olvidar a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no? Desde qué cosas publicamos en internet, cómo obtenemos la información, desde qué hacemos para nosotros, desde nuestra propia libertad, enterarnos de qué hacen con nuestros datos las empresas y todos. Si bien es cierto, la responsabilidad grande está en la empresa privada, el ciudadano tiene el deber, no solo el derecho de que se proteja, sino el deber de enterarse ellos por su propia, de leer los términos y condiciones, que puede ser tedioso, pero se tiene que hacer. Creo que por ahí va mi mirada de los retos. Perfecto. Paola, muchísimas gracias. Entonces terminamos así la segunda ronda y empezamos esa tercera ronda de preguntas, con 5 minutos cada uno. Y es respecto a qué casos emblemáticos o de éxito ustedes conocen que se han dado en el mundo, ¿no? Y hacia qué modelo debiéramos avanzar, ¿no? Yo siempre digo que las buenas prácticas hay que replicarlas, ¿no? Hay que replicarlas, por supuesto, adaptándolas a nuestra realidad, a nuestras prioridades, a las demandas de nuestra ciudadanía. Pero eso bueno, hay que rescatarlo siempre. A ver, ustedes que conocen, ¿qué nos pueden compartir? Muchísimo. De los casos que nosotros hemos podido mirar y que estamos siguiendo, que me parece muy importante lo que acaba de comentar Paola, es uno de ellos es unir o tratar de simplificar la cosa de la orientación. Efectivamente, como comentaba Sandro, existe una penetración importante de celulares en el Perú. 90% de los hogares tienen un celular, por lo menos. La gente se conecta por celulares al Internet. ¿Para qué se conecta la gente al Internet? Para buscar información. Y para buscar información significa buscar orientación, buscar algo que te permita resolver algún problema o algún tema que tú tengas en ese momento. Entonces, efectivamente los casos de poder simplificar las cosas para que un ciudadano pueda encontrar los temas de manera sencilla fue el caso de GovUK. La plataforma que ellos habían desarrollado era una plataforma que procuraba simplificar todas las portales del Estado, en este caso del gobierno, en uno solo, el gobierno británico, en uno solo. Entonces dijimos, vamos a replicar. Y somos el tercer país en el mundo que ha hecho esto. El segundo país ha sido México. Les tomó 1 año y medio montar a todas las secretarías. Las secretarías son los ministerios. A nosotros nos tomó 2 meses y medio montar a los 19 ministerios. Y hoy todavía es un producto, o sea, es un tema beta que sigue avanzando. Se han incorporado ya los grandes como OCE, como SUNAP, y seguimos avanzando, 70 millones de visitas, la gente entra, y no entra a TPWP, entra a un buscador y pone lo que quiere buscar. Entonces el reto es poner la cosa simple para que la gente encuentre. Y eso tiene detrás una serie de decisiones, porque hay que dejar de pensar del formato antiguo y tomar la decisión de, oye, sí, esto, vamos para adelante, vamos a cambiar. Además de que hay un decreto supremo, ¿no? Porque también es importante que haya el decreto supremo. no quiere hay que cumplir el decreto supremo.
Lo segundo, la segunda gran práctica importante son los modelos de gobernanza que propone la OCDE, ¿no? O sea, estos modelos de gobernanza que te llevan hacia avanzar en temas como confianza digital, ¿no? En dejar de hablar de ciberseguridad y hablar de seguridad digital, en dejar de hablar de gobierno electrónico y hablar de gobierno digital, que más allá de hablar es cómo se incorpora el ciudadano en estas decisiones. Y ese segundo gran modelo, que ya es una práctica en el mundo, son las metodologías ágiles, que suenan a moda, y no Scrum y todos estos temas, pero al final tienen un fondo, que es salir de tu zona, de tu modelo de confort, de hacer las cosas de la misma manera, para que te enfrentes a la realidad y toques realidad diciendo, oye, ¿cómo yo podría sentarme con un ciudadano 50 minutos para escuchar cómo mejorar un servicio público? Y eso es lo que estamos haciendo. Y esos modelos van a iterar y van a aparecer cada vez más. Yo también creo que hay que replicar lo bueno, porque siempre va a haber algo mejor. Entonces, estos modelos que salieron hace años sobre, oye, subes un código, lo mejoras y lo vuelves a bajar, ¿no? Que ahora ya es tan común, que lo permite el Internet, es lo que tenemos que hacer. O sea, compartir información es sencillo. Sacar el modelo, replicarlo, mejorarlo y volverlo a subir para compartir es mejor. Entonces, uno es simplificar los temas de orientación del ciudadano para que la gente no vaya a preguntar cómo se hace la cosa. En vez de ir, mejor busco en internet, en mi celular, de manera sencilla, es uno de los modelos, GovUK. Y el segundo es este de las metodologías ágiles que me permiten, sí, efectivamente, empoderar y tener mucho más conocimiento del ciudadano. Y el tercero son los modelos de gobernanza de OCDE. Y finalmente, en estos modelos de gobernanza, nosotros como país que nos queremos incorporar, estamos mirando dentro de OCDE a los países que están en el D9. ¿Qué están haciendo de diferente, de raro o de replicable rápidamente? Y tenemos la meta de entrar en el D9, seremos el D10. El D9 es el grupo de 9 países más digitalizados en el mundo que se reúnen una vez al año y comparten prácticas. Entonces, estamos siguiendo, está Estonia, Corea, pero de los más cercanos está Uruguay, está México. Entonces, mirar qué es lo que están haciendo, que se pueda replicar en el Perú y un poco ir hacia cómo están ejerciendo la ciudadanía digital en estos países, para no inventarnos la pólvora, ¿para qué? Y tenemos ejemplos aquí que podemos replicar. Muchísimas gracias. Muy interesante todo esto que estamos compartiendo, y yo creo que será de gran utilidad, por supuesto, para el público presente y para el público que nos escucha y nos mira desde el streaming. Seguimos entonces con Sandro. Sí, modelos de éxito, ¿no es cierto? Son esos casos que podríamos y deberíamos seguir. Tengo dos que ahorita les voy a decir, pero quiero hacer una cosa primero, un pequeño ejercicio de interactividad. ¿Podrían, por favor, levantar la mano aquellos que han estudiado en una universidad pública? No llega al 10%, ¿no es cierto? ¿Aquellos que han nacido en una zona rural del país? ¿Algún afroperuano? ¿Algún ashaninka? ¿Chipiba? ¿No? Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado porque después de 30 años casi del Internet en el Perú, podríamos caer en esta burbuja de autocomplacencia, ¿no? Yo no soy enemigo de Internet, espero que a todos nos quede más o menos claro, ¿no? Para nada, ¿no? Me enamoré de Internet, ¿no es cierto? Fue, diría, a primera vista, fue a primera lectura en realidad, ¿no? Me enamoré absolutamente de Internet, pero ya pasaron casi 30 años de la llegada de Internet al Perú. Ya no es momento de evangelizar, ya no es momento de preocuparnos solo de la conectividad. Tenemos que empezar a pedirle, ni siquiera voy a decir quick wins, ¿no es cierto? Bueno, ya no son quicks, ¿no? Tenemos que empezar a ver resultados, no anécdotas. A veces confundimos las anécdotas, ¿no es cierto?, con la política pública. Entonces, y ahí van mis ejemplos, ¿no es cierto? Canadá. En 1998, tal vez entre 1998 y el 2000, cuando yo tuve la oportunidad de empezar con el proyecto Bajarán acá en el Perú, Canadá ya tenía todas las escuelas del país conectadas a Internet. A todas. No hubo polémicas, ¿no es cierto?, sobre si era adecuado o no era adecuado. Las conectó.
de arranque. Como tenía que haber agua y luz, les puso internet a todas. No a un grupito, no a los con mejores notas, no a los que viven en la capital, no a los que están en la frontera, no, a todas. Pero claro, podríamos decir, no, pero Canadá es el primer mundo, nosotros solo somos un país de ingreso medio, ¿no? Bueno, Uruguay. Y claro, ustedes pueden pensar que yo me estoy refiriendo al plan Ceibal, ¿no? Ese plan que llevó una laptop a cada niño, ¿no? Pero en realidad yo no veo a Uruguay como un ejemplo, un caso de éxito a seguir por el plan Ceibal. Creo que el plan Ceibal es un resultado de lo que creo que es un caso de éxito en Uruguay. Uruguay levanta la bandera de la equidad, ¿no?, como orgullo nacional. Por eso, cuando llevaron computadoras a las escuelas, las llevaron a todas las escuelas. No había un proyecto en Uruguay para conectar al 10% de los colegios, ¿no?, y darles computadoras al 23%, ¿no?, de los 7 millones de alumnos que tenemos. Por supuesto, en Uruguay, ¿no?, la ruralidad de Uruguay, ¿no?, es cuestionable, ¿no es cierto? Uno se para en el centro de Montevideo y llega al lugar, a la escuela más lejana, probablemente caminando, ¿no? Entonces, ¿hay diferencias enormes? Claro, pero ya pasaron 30 años y no hemos logrado conectar ni el 50% de las escuelas públicas del país. No, y en los últimos 10 años no ha habido un avance significativo en la conectividad de las escuelas públicas del país. 33.000 locales, ¿sí? A la velocidad a la que vamos a tener conectadas todas las escuelas del país en 100 años. Desde esa lógica es que creo que hay que mirar Canadá y Montevideo, o sea, perdón, y Uruguay, ¿no es cierto? Pero además, Galperín, que además, si no me equivoco, es uruguayo, es un científico social que escribió un artículo espeluznante, creo que se llamaba La Otra Mitad, ¿no? Y él decía, el 50% de los latinoamericanos no están conectados. Entonces, claro, obviamente es así, ¿no? Esa pobre gente de zonas rurales no está conectada, ¿no? Pero cuando él dividía, es un economista, cuando él dividía por nivel socioeconómico, ¿sí?, se distribuían igual en los niveles socioeconómicos. O sea, la mitad, en América Latina, la mitad de la gente con mayor capacidad adquisitiva tampoco está conectada, porque no tenían una razón para estar conectados. Entonces, lo que yo quiero plantear es que el caso de éxito que deberíamos mirar es un caso que construyamos nosotros sobre nuestra propia realidad, pensando en que la conectividad no es un fin en sí mismo, sino es un medio para algo. Si tenemos claro qué es lo que vamos a hacer con la conectividad, va a avanzar, ¿sí? Si ponemos la conectividad por delante, ¿no?, pues sí, va a suceder lo que ha sucedido y he visto pasar. Colegios conectados que se desconectan, computadoras que llegan a las escuelas que no se usan, ¿no? ¿Por qué? Porque no está claro el para qué, ¿sí? La tecnología no es un fin en sí mismo, es solo un medio. Así es, una gran herramienta, exacto. Muy bien dicho, Sandro. Y entonces, ¿continuamos con Paola? Sí, yo lo que quiero proponer es... de hecho, el Perú tiene muchas normas y vienen trabajando desde antes de que se llamara SECDI y era la OGI, ¿cierto? Tenemos innumerables normas que invitan a un Perú más digital, ¿cierto? Desde la Agenda Digital 2.0, de verdad que hay muchas normas, pero creo que todas están, tenemos varias iniciativas por varios lados y no solo una hoja de ruta. Por eso los ejemplos que yo hoy día traería sobre la mesa son de dos países vecinos, Chile y Colombia. En primer lugar, Colombia, que en el 2018 el presidente Duque publica la política de gobierno digital con el fin de evolucionar tendencias de gobierno digital y convertir en una ciudad inteligente, las famosas Smart Cities, ¿no? Y tiene tres ejes importantes y los dividen en TIC para el Estado y TIC para la sociedad. Estos habilitadores, estos ejes, son arquitectura, efectivamente porque se requiere tener arquitectura para habilitar tecnología, seguridad y privacidad como componente importante para que los ciudadanos puedan, los ciudadanos y el Estado, pueda utilizar esta tecnología siempre bajo un entorno seguro, que es lo que hablábamos desde el inicio del concepto de ciudadanía digital, y servicios
a disposición de los ciudadanos. Primer ejemplo, los emprendedores que utilicen tecnología están exceptuados de pago de impuesto a la renta por los primeros 7 años. Eso es una herramienta habilitadora para que puedan ejercer su derecho a la libre empresa utilizando tecnología y poniendo al país como pionero, de hecho el presidente, y formalizándose, por supuesto. En el caso de Chile, tienen una hoja de ruta de transformación digital de 2018-2022, en donde tienen metas bastante ambiciosas. Y trabajan en 3 ejes. Primero, digitalizar todos los trámites, que son los que también estamos haciendo aquí. Pero ellos lo que se han propuesto es, al 2022, tener como mínimo el 80% de sus trámites digitalizados. Luego, tienen una política de cero papel, que entiendo también lo tenemos aquí, ¿cierto? Y desarrollar una entidad digital. ¿Cómo es que tienen que estar un pasito ellos más adelante? Porque lo van a hacer a través de una clave única, donde el ciudadano va a poder realizar todos sus trámites. En mi opinión, ¿por qué pongo estos casos? Porque creo que si tenemos un documento que marca la hoja de ruta, así todas las entidades y todos los actores del ecosistema digital van a poder alinear, formar alianzas, sinergias y ir hacia el mismo camino. Si tenemos diversas normas con varios objetivos, es difícil cumplir todos. Esa es mi propuesta. Gracias, Eileen. Muy bien, Paola, muchísimas gracias. Y finalmente con Jimena, los casos de éxito, su emblemático, sí. Jimena. Dos casos súper cortitos y rompiendo un poco el camino de los chicos, todo lo que acaban de contar. De hecho, tenía algunos casos también de gobierno digital y todo, pero me quedé pensando en lo que dijo Sandro, ¿no? De la mirada, de llevar la conectividad y de qué hacemos con la conectividad. Y se me vino a la mente, de hecho, compartimos comité de un premio que se llama Conectarse para Crecer, y quería traerles un caso de un ciudadano, hablando de la responsabilidad de los ciudadanos como generadores de desarrollo usando la tecnología, ya sin pensar en lo que tiene que hacer la empresa privada o el sector público. Un ciudadano en una localidad rural que tenía internet desde hace poco tiempo, que tenía una bodega, y nos contó su experiencia. Él ha sido el ganador de la categoría, compitiendo con muchos otros emprendimientos de económico productivo, que alguna vez se encontró con un vecino y le dijo: me estoy yendo a Huánuco, porque esa era una localidad rural en Huánuco, a 3 horas de Tingo María. Me estoy yendo a hacerle una transferencia a mi hija, que vive en Lima. Me estoy yendo al banco. Y este chico tenía todas las aplicaciones de los bancos. Y le dijo: dame el dinero y yo le hago la transferencia por acá. No te creo. Y eso ha pasado hace un año. No te creo. No lo puedes hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Me vas a robar. No me des el dinero. Dime cuánto le quieres transferir, lo voy a hacer. Le mostró la transferencia, llamó a su hija, ya lo estás viendo, sí, le doy. Desde ese día, él era el genio de la localidad, era el mago de la localidad. Obviamente aprovechó este descubrimiento también para él, de que su comunidad no estaba incluida digitalmente y que no sabía que existían tantas aplicaciones de bancos, del Banco de la Nación, etc. Y aprovechó que ya tenía un negocio, una bodega, para desde una computadora básica hacer las transferencias a toda la comunidad. Las colas eran increíbles porque todos los ciudadanos de esta localidad se enteraron que desde ahí podían hacer transferencias, se enteraron que podían hacer trámites del banco, sacar una partida, etcétera, etcétera. Y bueno, este es un claro ejemplo de cómo tomamos la responsabilidad como ciudadanos también, ¿no? De poder generar desarrollo desde donde estamos, con los recursos que tenemos, usando la tecnología, ¿no? Y esto es escalable, creo que, a todo el Perú y al mundo. Y el segundo ejemplo, muy cortito, y que de hecho es un proyecto que tenemos, y volviendo al tema de los menores, que creo que es mi especialidad y que me apasiona mucho, y estamos trabajando mucho en este tema, es algo que acabamos de lanzar. Es un curso en línea, de lo que les contaba al inicio, que ha sido co-creado con adolescentes, que se llama Alto al Ciberacoso, para que los chicos, a través de una plataforma y un curso en línea que está en un entorno amigable, porque parece una red social,
aprenden a identificar las alertas, los canales de denuncia, etcétera, para prevenir el cyberbullying, el grooming y la extorsión. Ellos, a través de casos exactos, pueden ver cómo llega a ellos, cómo llegan a ellos las proposiciones que no deberían aceptar o cuáles son los signos de alerta. Los invito a compartirlo. La plataforma se llama altoalciberacoso.com. Es un curso súper rápido de hacerlo. Difúndanlo, compártanlo con los adolescentes y, por supuesto, los adultos también lo pueden hacer, porque a veces nosotros mismos no sabemos cómo identificar esos signos de alerta. Eso es. Muchísimas gracias, pues, a cada uno de ustedes. La verdad, se han dado cuenta qué interesante cada una de las experiencias, los casos que nos traen a la mesa para exponernos. La verdad que les agradezco, todo muy enriquecedor en este proceso de aprendizaje en nuestro foro de gobernanza de Internet. Antes de pasar a la sesión de preguntas, simplemente quiero contarles, recientemente presenté este libro y en el capítulo 2 hay todo un capítulo dedicado a ciudadanía digital. Y ahí se exponen los casos de éxito, o por lo menos los más emblemáticos acá en el Perú, y algunas experiencias interesantes, además de los conceptos. En breve los estaré entregando, no se preocupe, pero simplemente quería compartirlos porque el tema de ciudadanía digital es vital para este foro de gobernanza de Internet. Entonces, les agradeceré, si quieren formular alguna pregunta, por favor, que sea corta, que sea, si es posible, se presentan para cuando... Aló. Hola, soy Karim Mawat. Mi pregunta, inquietud va para Sandro. Hablando de ciudadanía digital, uno de los grandes dramas que estamos pasando en este minuto, y hablando del Perú en particular, es este tema de que la representatividad de los ciudadanos a través de sus representantes, valga la redundancia, donde la crisis está en que los que deben representar no representan mucho a los ciudadanos. ¿Cómo crees tú que esta la digitalización, cuál crees tú que es la recomendación para el Congreso o para los congresistas? ¿Cómo digitalizarse para escuchar al ciudadano y llevar la representación del ciudadano y ser la voz de los ciudadanos y no tener pues 8% de aprobación que no representa a nadie, ¿no? ¿Les parece si tomamos primero las preguntas y luego? Sí, acá hay otro. Y luego las responden. Sí, a ver. Creo que la pregunta es para todo el panel. Todos queremos que crezca la ciudadanía digital a nivel de Perú, pero lamentablemente en Apurímac hay 18% de analfabetos, en Huancavelica 16% de analfabetos. O sea, puede haber conectividad, pueden tener acceso, pero ven la máquina y las teclitas con símbolos y no saben cómo utilizarlo, ¿no? Y por otro lado, también tenemos los que son analfabetos digitales, ¿no? O sea, aquellos que tienen conectividad, tienen acceso, pero no saben utilizar la herramienta, ¿no? No tienen computadora porque son caras de repente, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Acá José Antonio Carlos. Buenas tardes, me llamo Cristian. Mi primera pregunta es en base, ¿cuáles son los factores para que el Perú le tiene para llegar a ser un Smart City? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el rol de la interoperabilidad para que pueda ser mucho más ágiles los trámites? Por favor, ¿a quién va dirigida su pregunta? A cualquiera del panel. Cualquiera del panel. Okay. Sí. Antonio. Mi pregunta se parecía mucho a la de Dani sobre el tema de la participación ciudadana en nivel político, haciendo un énfasis en el hecho de que una de las cosas que más ha faltado y falta en nuestra sociedad y que vemos en otras, y quizás es para bien una de las causas de que no tengamos situaciones de violencia, es que nosotros no somos una ciudadanía activa y vigilante, ¿no? Yo creo que ahí tenemos muchas herramientas digitales que nos van a permitir actuar tanto, participar políticamente como también hacer vigilantes. Pero era un poco contestarle al señor lo que él preguntaba desde mi humilde perspectiva. Yo soy José Antonio Casas de Cámara de Comercio de Lima. Nosotros vivimos una falsedad permanente al decir y repetir y creer que las redes sociales las hemos inventado y a partir de Internet. Esas son las redes sociales digitales. Las redes sociales son tan antiguas como el ser humano.
y en su localidad, en la localidad y en Abancay, en Cabilica, existen profusamente redes sociales analógicas. Lo que deberíamos pensar desde el Estado es en generar una conectividad humana, una conexión, conectores entre las redes sociales analógicas con las digitales. De manera que toda esa parte del país que no está atendida y que gradualmente se va a demorar, y hemos visto que demora en ser incluida, pueda gozar de las bondades de la digitalización a través de aquellos que sí tienen esa conectividad. Porque no, el 100% no son analfabetos, ¿no es cierto? El 100% no están desconectados. Así como el señor de conectarse para crecer, igual deberíamos replicar ese fenómeno para generar un conector entre redes sociales analógicas y redes sociales digitales. ¿Nada más? Buenas tardes, soy Jordi Sardá. Mi pregunta es la siguiente, va para tanto para el señor Marcone como para la señora Chocobar. No sé si han contemplado desde sus respectivos campos y experiencias propuestas como la democracia líquida o eventualmente la democracia digital, y si esto podría servir como un mecanismo aplicable de participación, para incrementar la participación y eventualmente resolver problemas de representatividad como los que ya se han mencionado anteriormente. Gracias. Perfecto, yo creo que estamos. No sé, ¿alguna otra pregunta para cerrar esta parte de preguntas y pasar a responderlas? No sé quién desea contestar. Algunos son comentarios, ¿no? Otros son preguntas directas. Sandro, me parece que a ti te formularon una, Marushka también. Y el resto, por favor, si desea responder. Sí, creo que la primera y la última tienen, por supuesto, mucho que ver, ¿no es cierto? Y es, nos estamos enfrentando a los límites de la democracia representativa. O sea, ese modelo de gobernanza, ¿no? Responde a qué época. Y aquí hay una reflexión que a algunos de ustedes seguro les va a parecer obvia. Me van a disculpar, soy un poco lentito, ¿no? Yo siempre he creído, siempre he pensado que Internet, la llegada del Internet cambió el mundo, ¿no? Y que la cuarta ola y la revolución digital, ¿no es cierto? Y poco faltaba, ¿no?, para hacerle un altar al Internet, ¿no?, y darle besitos al TCP/IP. Pero el otro día leí una reflexión. El otro día puede ser, disculpen, podría ser hace 6 meses, o sea, hace un año, no me acuerdo exactamente, pero hace relativamente poco, ¿no?, leí una reflexión que decía que en realidad el mundo se ha venido transformando de tal manera que necesitábamos nuevos vehículos, nuevos conductores para poder dar soporte a la humanidad. Y es ahí que inventamos el Internet. Si esa reflexión tiene razón, ¿no?, en el fondo lo que nos están diciendo es, el Internet no ha cambiado nada. La sociedad venía cambiando y, por lo tanto, se construyó, inventó, descubrió, popularizó una red, ¿no?, adecuada, ad hoc, a los cambios, ¿no? Parece tonto, ¿no es cierto?, en principio, pero en realidad yo les propongo que le den una mirada, porque cada vez estoy más convencido de que es así, de que en realidad el Internet es producto, ¿no?, de los cambios en la humanidad y no al revés. ¿Y a qué cambios me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que hace 40 años no más del 20% de la humanidad asistía a una educación formal, hace 50 o 60 años, ¿no?, o a la educación superior, o la alfabetización, ¿no? Hoy el 80% de la humanidad accede a educación formal de algún nivel. El 80% de la humanidad, y hace 80 años no era ni el 10% de la humanidad. Claramente somos una humanidad distinta, ¿no?, con distintas necesidades y con un modelo de representatividad que está llegando al límite. Entonces, para contestar la primera pregunta sobre ese marco, yo creo que tendrían que cada vez haber más ejercicios de escucha directa, ¿no? Aunque efectivamente la penetración no es perfecta, las redes que mencionábamos, ¿no?, el participante mencionó las redes sociales, nos permiten difundir cosas por internet luego en el boca a boca, ¿no? Porque la aparición del avión no hizo que no montáramos bicicleta nunca más, ¿no es cierto?, que no usáramos más el carro. Entonces el internet no mata el boca a boca,
¿no? El boca a boca es una manera de ampliar, o el carro con el perifoneo, ¿no es cierto? ¿No? También el auto con el perifoneo también funciona. Entonces, hay que escuchar más directamente, hay que empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué no existe, por qué no poner una página web en donde la gente diga a quién queremos de ministro de Educación? Cero vinculante, cero, porque claro, yo pongo la página web ahí, ¿no? Y eso no quiere decir que va a ser ministro de Educación, ¿no es cierto? Porque ¿quién soy yo para poner la página? Pero ¿qué pasa si el 90% de la población está de acuerdo en que fulanito de tal debe ser ministro de Educación? ¿Creen que no le van a hacer caso? ¿Creen que alguien, algún político no le va a dar una mirada y decir, ok, ¿no es cierto? Esta persona es preguntas directas, ¿no? Yo creo que hacia eso va, ¿no? Hacia eso estamos yendo, querámoslo o no. Continuando lo que comenta Sandro, hay un componente importantísimo, y volvemos al tema del compromiso y la participación, ¿no? Porque todas las plataformas pueden estar disponibles, pero es como el presupuesto participativo. O sea, está ahí, tú tienes que participar, pero o no crees o no confías, ¿no? Hay una crisis de confianza también. O no crees o no confías, o bueno, simplemente no te quieres involucrar. Porque también el que no se involucra o no quiere involucrarse es el que constantemente critica. No, es más fácil criticar porque yo ahí no puse, nunca estuve. Entonces, quisiera yo ir a la reflexión de, efectivamente, como bien comentaba el señor de Apurímac, ¿verdad? ¿De Apurímac? ¿De Apurímac? Ustedes de acá en Lima. Cuando hablamos de cómo estamos como país y cuáles son los retos que tenemos y buscamos en otros lugares, lo cual es importante y valioso, en otros lugares hacia dónde quisiéramos ir o qué modelos quisiéramos replicar, siempre tenemos que pensar de esta manera global y mirar hacia afuera, pero también buscar el entender cómo esto se aplica territorialmente y un poco yendo a su línea, ¿no? Porque efectivamente, si no hacemos ese análisis territorial, es muy fácil una comparación que pueda dejarnos a nosotros como país en desventaja. Y yo podría hacer una enumeración de en cuántas cosas estamos mejor que Chile, en cuántas cosas estamos mejor que Colombia, en cuántas cosas estamos mejor que Uruguay probablemente, pero también hay muchas cosas que en las que nos llevan ventaja que podríamos nosotros aplicar, y hoy quizá en lo digital, que es un poco lo que me toca ver a mí, nos están preguntando, o sea, estamos asesorando al Mintic de Colombia, lo he comentado en algún otro foro, para que hagan su página go.co, y ellos nos están ayudando en los temas de ciudadanía digital. Ha venido ya para el Gore Digital que hicimos hace poco una persona experta en los temas de Vive Digital que hicieron en Colombia, bacán. También hemos asesorado a México en todo el estudio de gobierno digital que hicieron, porque tenemos una ley de gobierno digital que no tiene México. Y de alguna manera nos está mirando OCDE para algunos casos en particular, como el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. Acabamos de ir a exponer este tema porque Chile quería conocer nuestra práctica, a pesar de que Chile comenzó primero, en cuanto al laboratorio. Y también en estos esquemas de OCDE tenemos la posibilidad de ver, oye, esto tú lo has hecho más rápido, simplificamos y comenzamos a avanzar. Pero nuevamente seguimos a otros países globalmente y comenzamos a ejecutar territorialmente. Y este tema no es fácil. Y no es fácil solucionar el problema público de la persona que está en Apurímac, de la persona que está en Puno, de la persona que está en el BRAEM. No es sencillo. Entonces, siempre tenemos que tener ese esquema de realidad para poder dar las herramientas adecuadas. Y ahí, solo para cerrar, en temas de inclusión digital y alfabetización digital, mi opinión, olvídense, secretaria de Gobierno Digital, mi opinión es que mientras una persona pueda utilizar un aplicativo, cualquiera que este sea, que le genere valor, para mí está incluido digitalmente. O sea, si hay un agricultor que puede descargarse un app, basta con que sepa descargar el app, basta con que sepa qué es el app, qué es un app, qué es un aplicativo, ¿no? Basta con que sepa, y por eso tienen que ser las cosas sencillas, descargarse el detector de sismos, que le dé unos segunditos antes para salir. Basta con que tenga un botón de pánico y sepa cómo descargarlo y presionar ante una situación de emergencia para que pueda estar incluido digitalmente, a pesar de que no sepa ni Word ni Excel, ¿no? O sea, es suficiente que te genere valor algo para que tú ya estés de alguna manera incluido. Perfecto, muchas gracias.
Perfecto, Marushka. Muchas gracias. No sé si Paola o Jimena quisiera agregar algo a los comentarios del público. Un caso específico para contarle al señor que nos habló del tema de alfabetización y de alfabetización digital. Es un proyecto, es un caso de éxito. También ha sido reconocido hace poco por este mismo premio, por Conectarse para Crecer. Es un proyecto de la Fundación Dispurs, es una fundación holandesa que ha hecho un aplicativo para alfabetizar, no solo digitalmente, de hecho aplica indirectamente, también digitalmente lo están alfabetizando, pero el objetivo principal es alfabetizar a adultos, sobre todo en Perú, aquí están empezando, en Cusco, Huancavelica y Cajamarca, no han llegado a Apurímac todavía. Y lo que usan es un aplicativo en una tablet, usando un lapicero, porque lo que ellos nos explican es que ya a un nivel adulto usar el dedo es mucho más difícil. Empiezan con un lápiz para el iPad. Y bueno, a través de eso pueden, en 6 a 8 meses, logran los resultados de alfabetización con adultos y adultos mayores. Esto es un caso de éxito perfecto en el que aprovechamos también la tecnología para lograr un impacto social mucho más profundo, ¿no? Muchísimas gracias, Jimena. Paola, ¿tal vez algo más? ¿Nada más? Bueno, yo creo que entonces con esto cerramos este panel sobre ciudadanía digital, el cual ha estado muy interesante. Y deja abierto pues la reflexión y yo creo que esta discusión seguirá, por supuesto. Y habrá nuevas experiencias que conocer y compartir también. ¿No? Cada uno de ustedes pues ha aportado mucho y viene trabajando estos temas, por tanto, esto enriquece mucho nuestro ecosistema digital. Y yo creo que tenemos que avanzar en esa perspectiva y siempre pues dando lo mejor de uno. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos esta tarde. A continuación, en paralelo al Coffee Break, que ya está servido, los invito a que por favor se mantengan atentos porque tenemos la presentación del libro El reto de la democracia digital hacia una ciudadanía interconectada, que ha escrito Elaine. Así que en unos minutos empieza eso. Me han contado además que hay algunas copias que haya traído para repartir entre los más entusiastas, entre los...